mejor dicho, no querían dejar salir a mi hijo. No, Ana, ya que no, que no, que no. Uy, la vaina es que no los pueden dejar salir. Por favor, la que ha sido asignada por el despacho. Hola, buenas tardes, bienvenida. Bolsa, Marisa, un saludo, bienvenida a nuestros compañeros. Este es el vuelo con destino a la ciudad de Bogotá. El vuelo tiene asignación de sillas. Bolsas, maletines y demás artículos deben ir ubicados en los portaequipajes sin obstruir el pasillo o las salidas de emergencia. La puerta en cabina ha sido cerrada. A partir de este momento, teléfonos celulares y equipos portátiles deben estar en modo avión o en bloqueo de transmisión inalámbrica. De no contar con esta opción, su equipo debe estar apagado. Computadores portátiles deben ir guardados en sus equipajes de mano. Si durante el vuelo uno de los dispositivos cae y queda atrapado en la silla, absténgase de manipularlo. Solicite asistencia al tripulante de cabina. Este avión es para su servicio y comodidad. Amablemente le solicitamos hacer uso adecuado de descansabrazos, mesas de servicio, al igual que la información de seguridad que se encuentra frente a usted. No intente retirarla, dañarla, es para su seguridad. Por disposición del Ministerio de Salud y Protección Social, el uso del tapabocas quirúrgico es obligatorio durante todo el vuelo, cubriendo nariz, boca y mentón. Si en algún momento requiere cambiarlo, informe al tripulante de cabina, quien le colaborará para desecharlo de forma adecuada. En caso de presentar síntomas de afección respiratoria como fiebre, tos, dificultad para respirar, fatiga, secreciones nasales o malestar general, debe informar de inmediato al tripulante de cabina. En vuelos con duración inferior a 2 horas está prohibido el consumo de alimentos o bebidas. El uso del baño se encuentra restringido únicamente a casos de urgencia. La tripulación del día de hoy, al mando del mayor Gabriel Torres, piloto de la aeronave, el primer oficial teniente Boris Gutiérrez, el técnico de vuelo Manuel Medina y quien les habla Luisa Acosta como tripulante de cabina. Le brindamos una cordial bienvenida a bordo de nuestro vuelo con destino a la ciudad de Bogotá. El tiempo de vuelo será de 1 hora 15 minutos aproximadamente. Máscaras de oxígeno quedarán disponibles frente a usted. Retírese el tapabocas. Jale la más cercana para activar el flujo de oxígeno. Colóquela sobre nariz y boca, ajustando la banda elástica alrededor de su cabeza y respire normalmente. Es importante que coloque primero su máscara y luego ayude a los niños o a sus acompañantes. Si se presenta una emergencia en el momento indicado, le pediremos que tome una posición de seguridad para su protección. Ustedes se encuentran a bordo de un avión ATR-42 que cuenta con 4 salidas de emergencia, 2 ventanillas adelante y 2 puertas atrás. Asegure la mesa de servicio y abra la persiana de la ventanilla. Los teléfonos celulares y otros equipos electrónicos deben estar asegurados y seleccionados en modo avión o en bloqueo de transmisión inalámbrica. De no contar con estas opciones, el equipo debe estar apagado. Los computadores portátiles deben ir guardados dentro de su equipaje.
cubrebocas quirúrgico cubriendo nariz, boca y mentón es obligatorio durante todo el vuelo, incluso durante el desabordaje. Levante el espaldar de la silla. Asegure la mesa de servicio y abra la persiana de la ventanilla. Artículos electrónicos, incluidos teléfonos celulares, deben estar en modo avión y asegurados.
de la ciudad de Bogotá les da la bienvenida a la hora actual, 2 de la tarde, 25 minutos. Por su seguridad y reglamentación de la autoridad aeronáutica deben permanecer sentados hasta que la señal luminosa de abrochar cinturones se apague. El avión esté detenido en la posición final y la tripulación de cabina les autorice el desabordaje. Asegúrense de llevar todos sus objetos personales. Señores pasajeros, si durante los 14 días posteriores al vuelo presentan algún síntoma que coincida con la pandemia, debe reportarlo a su EPS, a la aerolínea, a través de la aplicación Corona. La guía adicional encontrarán beneficios exclusivos en hoteles y restaurantes a nivel nacional por volar con nosotros. Iniciando con las filas de atrás en grupos máximos de 3 personas. Por favor, permanezca sentado hasta que autoricemos el desabordaje de acuerdo con su asignación de silla. Recuerde mantener distanciamiento físico por su salud y la de las demás personas que acompañamos este vuelo. Le recomendamos tener precaución al descender por la escalera y hacer uso de los pasamanos. Pasajeros en conexión hacia otros destinos a Atenas, les solicitamos desabordar con todo su equipaje de mano. Contactar a nuestro personal. Contar con su compañía ha sido grato para nosotros. Gracias por volar con Satena, la aerolínea que integra a Colombia. Damas y caballeros, desde la que le mandó dejarle el capitán, amablemente le solicitamos seguir todas las instrucciones de desabordaje de nuestra tripulante de cabina con el fin de mantener el distanciamiento social y las normas de seguridad adaptadas por Satena y establecidas por el Ministerio de Salud. Agradecemos a la compañía, esperamos que hayan disfrutado de este vuelo. Thank you.